Traigo dos. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Doblete. Bueno, esto sí que no me ha pasado casi nunca. Ahí va la leche. Toma, toma, sí, que ahora, ahora te las, espera que te las voy a quitar el anzuelo. Ahí va la mar. Mira, esta ya se ha quitado. Mira esta, qué chula. Qué bonita. Mira qué gorda, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cago, si parece una carpa. Qué lo gorda que está. ¡Hala, vete, hija! ¡Madre mía! Bueno, pues bienvenidos un día más. Aquí estaba montando justo la ahogada porque estaba viendo alguna cebar, ahora ya con el aire no las veo. He cogido tres o cuatro. Y ese doblete que habéis visto, increíble, o sea... Además han sido las primeras que he pinchado, aquí abajo ha sido, no he podido grabarlo bien. Y es que justo ha venido un transportista y se ha quedado aquí a verme un rato y me ha estado comentando que él también pesca, que él pesca carpas, que su mujer pesca mejor que él. y cuando justo ya, cuando estábamos terminando de hablar, al principio del todo, digo, mira, tengo una. Y las he sacado y ahí estaban, ¿eh? Dos. Ha sido doblete completamente. Mirad allí quién tenemos también, las vacas. Pues bueno, a ver qué tal se da la tarde. No me ha dado tiempo a hacer introducción hoy. Iba a hacerla aquí, estaba acabando de montar la cuerda y justo ha venido. Digo, mira, voy a lanzar un poco a ver. Pero vamos, ya casi me puedo marchar. Vamos, bailando con lobos. Mira. ¡Oh! ¡Qué buena! Se estaba cebando una aquí. No sé si la he pinchado un poco, ¿eh? A ver. Ahí la va a volver por la zona. Por ahí la va. Por ahí. ¡Ah! Está pinchada ya. ¡Qué bonito, oye! Había sido bonito sacar una con las vacas. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Te suscribes al canal o no? No te asustes, hombre. Que a ti no te voy a coger. Mírala, qué buena. Ahí está. Ay, 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 el palo. Mira. A ver si la saco. Qué buena. Las vacas me dan suerte. A ver si la saco por aquí, que hay unos pocos de palos. Ay, ahí está. Ahí está. No la voy a tocar mucho. Voy a quitarla rápido. La mosquita que se trabó con un alga. Qué buena. A ver, voy a quitarla todo este lío. Voy a soltarle a la trucha primero. Bueno, ahí la veis, ¿eh? Una bonita trucha que se marcha. Qué bueno, oye. Pues a ver si las vacas me han traído suerte. Mira, otra, qué buena. Mira, otra. Tío, esta es bien buena. Esta ya tiene sus 30 y largos, ¿eh? Qué buena. Creo que cogí el trico. He cogido el tricoste. Ay, lo siento, que no se vea. Ahí está. Te lo has perdido, macho, al siguiente lance. ¿Eh? Te lo has perdido. Oiga. Mira qué maja, al siguiente lance. Qué bonita. Y esta tiene sus 30 y largos ya, ¿eh? ¿Cuánto tiene? Que no sé, que hace mucho que no... Ya les tiene, ya les tiene. Yo me da igual las que tengan porque van todas al agua. Ya. Pero en teoría son 21, me parece. 21. Creo que son 21. Pésimo este tramo, ¿qué? Sí, ah. Sí. Ha saltado como un delfín. A ver, voy a poner la mano. Mira, qué buena. Qué buena, esta es otra. Voy. Carrete está flojísimo. Es muy grande. Joder. Ay, perdida. Como se metan los palos, perdida. A ver si la saco de ahí. La saco. ¡Qué buena es! Voy. Pues la otra era más pequeña, ¿eh? ¡Qué trucha más baja! ¡Ay, se soltó! Se soltó. Fijaos dónde estoy aquí metido, ¿eh? Todo esto que está lleno, no sé si se apreciará, de árboles. Me voy a subir al charquito de ahí arriba.
ahí arriba, ahí están poniéndose pero finas. Y bueno, pues ya me veis cómo estoy hoy. Sí que he traído badeador, pero es que no me quiero meter mucho por no espantar un poco al personal. ¡Qué buena era esta! ¡Qué buena! ¡Qué buena había quedado para la foto, para el vídeo, para mostrarla! Pero yo creo que podemos coger otra buena, yo creo. Vamos a ver. A ver si seguís viendo el vídeo, que yo creo que va a haber una que va a ser buenísima. Esperemos a ver. ¡Vamos allá! A ver por ahí, está más blando. Mira, a ver, ay, mira, subió una, ay, subió otra, o la misma que cogió la otra mosca. No me da tiempo. Mira, ahí está. Ay, va, me cago en la mar. Mira, ahí está, cogí el trico pequeñita y justo saltó una segundos antes. Mira, hay otra ahí abajo. Me cago en la mar. Mira qué bonita esta. Hay que intentarla coger sin tocarla. Vamos a soltarla. Cogió muy bien el trico, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ya era hora de por lo menos sacar una. A ver si sale, que es muy pequeñita. Ahí está. Adiós. Mira, ahí va una, chicos, bien. A ver si no se marcha. Una pequeñina. Venga, vamos allá. Esta sí. Ahora un poco más de hilo. Esta sí. Bueno, después de 40.000 pinchadas, a ver que se me trababa ahí en un árbol. Por fin entró. A la lila. Mira qué curiosidad de animales. Adiós. Adiós, bonita, adiós. Por ahí le va a ir. Si no me le trae el aire, por ahí le va. ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es pequeña! ¡Es pequeña! Pensaba que era más buena. Ahí está. A lo mejor eran dos, quién lo sabe. A ver, bonita, a ver. Cogió la lila también. Como la anterior, mejor un poquito la mano, soltamos y ala, adiós. Bueno, pues acaba de haber otra cebada aquí y una aquí de una pequeña. Voy a tirarle a pequeñita, primero a la pequeñita, por aquí, por ahí le va a ir. Mírala, ahí está. ¿Cómo saltó? Mira, hay otra ahí en medio, parece que se están poniendo ahora, además en serio ya, Cuando he venido eran espontáneas, pero ahora están puestas, Otra cosa es engañarlas ya. Por ahí, a ver si está. No, ya la ha pasado. Mírala, otra más. Joder, otra más. Del estilo de esta última, Un poquitín más grande quizá. Qué bien, qué rato. Estoy pasando, qué rato. Ven aquí, bonita, ven. No estoy moviendo ni un pie, Esta es un poquitín más grande. A ver si la tiene la mosca. Sí. Y la lila otra vez, Una vez más. Mira qué chuli. Adiós, chula, adiós. Más chula que un pirulo.
Acabo de ver una cebada aquí pegada. Mira. La tengo. Esa no era, ¿eh? Ahí va. Estaba diciendo que acabo de ver una cebada y justo me sube una dos veces, ¿eh? Por dos veces. Otra trucha más que sube a la saltona, qué buena. Ya se la ha quitado. Mira qué buena, qué bonita. Pues es que llevo un rato pensando en cambiar a cucharilla, pero justo, bueno, la sigo levantando al agua. Aquí ya había echado y esta me ha repetido dos veces. No sé si me la habrá mojado mucho, que acababa justo de echar además el flotabilizador. Pero es que otras he visto cebar, por fin, desde hace un rato largo, aquí arriba. A ver, por ahí la va a ir. Creo que ha sido por ahí, vaya. Quizás algo más arriba. A ver. Mira. Mira, por ahí la va. Por ahí, venga. Ahí va, acaba de saltar otra ahí, cebar. Ay. A ver. Por ahí. De nuevo, a ver. ¿No? No. Es buenísimo. Las que veo cebar, nada. Tiro al agua y me suben. Y por ahí sí que cebó una antes, un poco más arriba. Aquí en aguas paradas es más complicado, pero bueno. No sé. Mira. Ahí está, ahí. Y otra arriba. Vamos a por la otra. Mírala, qué buena. ¡Mírala! Sí que la engañé, sí. ¡Buah! Buenísima. Qué bonito. Aquí viene. ¡Qué buena! Fijaos cómo comen de bien, ¿eh? Ahora, hay que insistir alguna. Estas de lo parado, hay que insistirles varias veces. Adiós, bonita, adiós. Mira, ahí está. ¡Uepa! ¡Ay, qué buen salto! ¡Qué bonitos saltos! Tiré la primera vez un poquito corto. Voy a acercarme a cogerla. Y la segunda, algo mejor. Y sí que ha salido. Muy chiquitina. Pero es trucha. A la lila, de nuevo. ¡Au! A ver, que te soltamos bien. Venga, hala, vete. Ahí está otra. Esta es la de antes. La que estaba cebando antes, que ahora a la caída la cogí. A ver, ahí se ha ido. Mira, he pescado el buldo y se ha soltado la trucha. Bueno, chicos, con la última me despido. Parece buena, ¿eh? Ha sido un placer, hoy ha sido un poco raro grabar las entradas y las salidas, pero bueno, no hay ni de mejor despedida que con trucha. Así que a ver si no se me va. Es buena. Ahí va, como tira. A ver si la acerco. Ahí que viene. Ahí está. Bueno. Bueno, pues ha sido un placer.